Miren la bandera ahí, que épica se ve. Vamos a ver cómo se ve en el aire. Vamos para el poli. 27 de febrero. ¿Qué tú dices, eh? Que cuando tú llegas ya, que tú pagas el video, no vamos a ir como que a pegar. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en el poli. Los muchachos por allá, vamos a armar la bandera. Trajimos un saco de pendones para hacer, aunque sean 10 chichihuas para echar guiso. Para ver, ¿verdad? Para desquitarnos la tola que nos hicieron. Dije que ustedes que sí quemaron en el último torneo. Vamos a ver en este, a ver si es verdad. Vamos a echar saco de guiso en el día de hoy. Así que ya estamos aquí en el poli, mi gente. Vamos a ver. Que se demuestra. ¿Cómo es? Aquí que se demuestra, no dije que por y de todo. Y de todo. Entonces, ah, mi gente, estamos aquí. Vamos para allí ahora. Miren lo bonito que está esto. Gracias a Dios y gracias a la gestión de Julio Cabrera, que empezó a sembrar árboles. Miren cómo está esto, bien bacano, mi gente. Así que nada, vamos para allá a ver qué tal. Venga. Dale. Bueno, mi gente, ya estamos aquí. Vamos a armar la grande. En primera instancia. Dale para allá, dale para allá, dale para allá. Vamos a sacar el hilo primero para ver si con este hilo la podemos volar, porque el hilo que tenemos aquí es demasiado bueno. Ya tú sabes, dale para allá. Mira, lo que no tengan la pueden ir haciendo la de ellos, sacando la cola, voy sacando la cola también, el moquitero, voy abriendo el moquitero. Vamos a subirla, y qué tal. La saco media gorda. No, abre el moquitero entero primero. Pensaba que era Jason, se llevaba el moquito de ustedes. No, tú estás no. Jason dijo no. La cosa que se la llevaba era la otra el año pasado. Sí. Enterito se lo llevaba. Esa sí era grande, que más grande que Jason. ¿Tú viniste esa? No. Él la voló en el barrio. Barrio era que cerraron, que la voló. Sí, después la pasó para el apartamento. Ya, ya. Después la vio y la voló el apartamento. Algo así, ven. El diablo. Jason, un moquitero abierto. Lo saco. Medio gordo. Así. ¡Dale mi leche! Así. Dale. Yo voy a traer mi teléfono para grabar. No lo pones atrás, pero cuidado. No, es que yo no iba a estar atento a eso, loco. Si lo iba a decir, lo trajera, no iba a estar atento hasta a poner la bola así, chico. No me mate. ¿Cómo? Bueno, mi gente, ya Junior está volando la de él. Aquí estamos nosotros poniendo los pillos de la bandera. Sube, no hay muchachos, porque eso es súper chavo. Ahora dejamos forrar a la mía, tú sabes que lo fue. Fina, fina, Jay. Claro, no, fina, fina, pero un poco más fina que. Bueno, mi gente, ya llegó la hora de volar la bandera. La épica bandera. Vamos a mandarla lejísimo. Digo, a subirla. Vamos a ver qué no. ¿Tú sabes la agarrar? Ven, yo te la voy a agarrar. Dile a David. Mira, tú lo que... Espérate, tú lo que quieres que... Toma, Junior. Yo estoy grabando. Ahí, subió esa. Dale tres vueltas más si es posible. Oye. Qué épico, qué épico. Hay tanta brisa, ¿no? ¿Eh? Es que no hay tanta brisa. Es que estamos atrás de la mata, entonces la mata, amortiguar la brisa. Bueno. ¿Eh? Tú a ver. Bueno, mi gente. Cogiendo lucha, pues. Subimos. Un poquito de brega, sí, pero la subimos.
Espérenla ahí, como puedan ver. ¿Pensaron que iba a tomar lejos? Tomas y ahí. Mírala por allá arriba, mi gente, ya la subimos la bandera. Se le agarró una aleta de un lado ahí. Pero ahorita la vamos a bajar, si no se arregla. Y la vamos a despegar. Pero por ahora ya está volando. Por allá está la de... A ver. Yo voy ahora a hacer la mía. Hacer otra para echar guiso, para la guía. Para echar mucho guiso. Y mientras tanto vamos a dejar la bandera ahí mismo volando. Para que todo el mundo la vea. Para que todo el mundo la contemple. No bulto. Ahí está. ¿Qué es lo que? Mírenla ahí, ¿dónde está? Dura de verdad, mi gente. Bueno, mi gente, y aquí se están preparando para echar los guisos, los reales guisos. Los bultos, yo voy a hacer la mía ahora también, los reales guisos. Vamos a mostrarles. Mi niño, ellos suenan con la chichigua mía y quieren hacer mi diseño a bacanería. Ay, de, ay, yo voy a estar con una música. Mami, mira la moda, no van a llegar. Oye. Hay pile de gente que me la quiere montar. Hay pile gante, el bacano que la quiere mandar. Y yo soy el más gante, yo se la voy a quemar. O si no, si me la meten por abajo, vamos a echar. Porque Jason a mí me enseñó a decocota, a decocota. Y de esto que yo no lo que cantar. Está grabando. David, habla con el fino. Bueno. Está grabando. Ya la decisión la tomó él. Bueno, mi gente. Jason se puso a inventar. Le dijimos que no elaborara con el hilo fino. Pero bueno, no coge cabeza. Y esto no habla con el hilo fino. Allá pueden ver la mía, como está allá arriba. Se va a decir la ven. Puedo ver la otra mujer, la puedo ver yo. Allá está. El caso es que por ahí está. Para hacerme el zoom. Bueno, la subimos a ella. Alta. No. No, esa más chiquita. Bueno, ahí subió. Yo te dije a ti, mira, ponle el gorlo adelante. Tú te dejas poner el gorlo adelante, era. ¿Eh? Te quemaste, ¿verdad? Si llega a partir, aparte dentro del poli. ¿Es el fin? Sí. Bueno, el pibro ya se puede mantener más, ¿verdad? Sí, pero el bobo es que puede partir. Cuando coja fuerza ahorita, loco. Yo te ya di, ponle el cuerno adelante. No, que va a tener nudos y le pongo el cuerno adelante. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Hoy estamos acá en el polideportivo. Con personas que nos están visitando, un montón de muchachos, suscriptores. Aquí está el padre uno de los muchachos. Por aquí está el mamellón activo. Y estamos aquí, mi gente, reuniéndonos con este vídeo, despidiendo lo que es el 27 de febrero, ya a las 5 de la tarde, hasta esta hora en la que vamos a estar aquí. Y miren cuánto guiso, miren cuántos chicos hay en el aire. Hubieron muchísimos más para los que no pudieron venir. Y eso, estamos aquí porque ya ha llegado la hora de, como siempre y en todos los años, desarmar la épica bandera dominicana. Así que la vamos a pillar ahora, la vamos a ir bajando.
la voy bajando para agarrar, desarmarla y desarmarla. Algo que es un poco doloroso porque así mismo como la hacemos, así mismo la desarmamos. Así que vamos a ver qué tal. Mientras tanto, mamella la va jalando, la va apiando. Esla por allá donde viene. Esla por allá donde viene. Mírenla por allá. Mírenla por allá. Ya hay uno que se apuntó. La última vez se robaron la cola. Muchachos, pero esa cola no se la van a llevar, ¿no? Sí, mi gente, recordarle que la última vez que nosotros hicimos eso, que la desarmamos, se llevaron toda la cola, muchachos. La monstruo, como hicimos. No, no fue la monstruo, no. No, la monstruo la hicimos nosotros dos solos. Fue la bandera grandota. Esa no era una bandera. Era una transparente con aleta negra, Jay. Bueno. Cuando llegaron los muchachos, que llegaron las muchachas, los cuatro chamaquitos, era una bandera. Bueno, miren los muchachos por allá, porque están todavía volando su chichigua. Y eso, mi gente, vamos a ver en lo que la pegan, a ver qué tal, para que la desarmemos. Sí que sí, sí que sí. Quillao y pico. La suerte que sí fue gordo. Si no se hubiera ido. No se parte. No, ahorita se quedó. ¡Hala, ay, 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 ay! ¡Buf! Ya puso un huevo. Bueno, mi gente. Vamos a rescatar la bandera. No, está bien. Vamos allá. Una onda, Jason. Uf. Es sin miedo. Cuidado si esa mata se rompe. ¿Y para dónde va? Voy para acá, que está. ¡Hala esa rama! Allá está el mamellón, que Sega vea. Que Sega vea. Que no le para eso, es que Sega vea, ¿no es así? Hay que buscar a Chichigua. Hay que buscar a Chichigua. Venga. Venga. Eso. Eso es. Aquí están. Vamos a llevarla para allá. Llévensela. Vamos a partir el hilo. ¡Voy! Vamos allá, güey. Mira la parte más dolorosa de toda esta serie. Yo no le puedo doler porque ella ya estaba. Ella ya sabe, ¿verdad? Claro, que le pasa. ¡Fua! ¡Acuéstate! No es un mujer, una gilet, pasásela por el medio. ¿Eh? Una gilet, pasásela por el medio. ¿Una gilet? Sí, sí. Mira ahí, en ese palo, yo, en esa piedra yo puse uno. Aquí, la piedra grande ahí. Pues ahí va, póngalo debajo. Pásale la gilet. Por ahí no, por ahí no. Era en el medio ahí. Los pendones. Sí. Así todos se llevan algo de la bandera. Loco, va acá la cola. Elian. Tranquilo. Jala la cola. ¿Cómo va a sacar la cola? Muchacho, tú sabes. La cola no. El sacrificio que uno hace para conseguir una cola. Nos llevaron toda la cola a la chichigua. Tómelo. Mira la cámara. Para que tú veas que te dieron tus perdones y tu vaina. Nítido. Está nítido, nítido. Y la gilet se me cayó. Ya, eso ya es una persona. Yo tuve que irme 3 horas. Para acá ya. Nosotros estamos para allá buscando. Nosotros buscamos. Nosotros tenemos videos buscando perdones. Uno no, sí, varios. Yo me lo he enseñado. 3 de la mañana yo allá buscando videos. Se le agradece eso. Está contento ese, ¿oíste? Ese se puso contento. ¡Yeah! ¡Ronnie! ¿Quién será el otro? Elian, ¿quiere pendones? Ah, sí, vamos a llamar a Elian. Mírenlo allá, ¿dónde está? Elian. Elian, ¿cómo ves? Ese Elian, ese que viene ahí.
No. Mírenlo ahí. Ese es Elian. El que le tiene miedo. Tengo de canal, como será. Como 3 o 4 videos de como será. Una parte de la épica bandera. Y nosotros nos quedamos con la cola. Porque es sagrada. No, es sagrada. Con esto nos quedamos nosotros. Esperamos que les haya gustado muchísimo esta serie. Al próximo año nos vamos a ver por aquí. Eso es lo que da los perdones. Vamos a ver si hacemos algo para todos los fines de semana, los domingos, lo que sea parte de lo que es la temporada de Chichigua, juntarnos aquí mejor, los domingos, y así evitar subirnos en los platos, subirnos arriba de la casa y esas cosas. Es algo que yo he estado pensando y que creo que es una buena idea, que aunque sea una vez, ¿verdad?, los domingos de la semana, nos juntemos aquí y no estar arriba de los platos y así nos juntamos aquí mejor. Con permiso de sus padres. Invito a los padres. Sí. Mira, mira, ve que el padre puede decir algo y aportar, vea, ya, se escuche su voz. Venga allá, se escuche su voz. Invito a los padres a saquen su tiempo para sus hijos. Claro. A esta actividad, que es una actividad sana. Y yo vine desde Higüey a apoyar a mi hijo, uno de sus ídolos, Moisés, ahí. Sí. Moisés Chichigua. Ya ustedes saben. Sí, gracias, gracias por el momento. Y es así, mi gente. Denle el chance a los muchachos con su permiso. Si pueden traerlo. Cuando ya empezamos a decir que los domingos nos marrones aquí para Chalizo. De que vengan a disfrutarlo. Así que nada, nos sentimos súper bien porque vinieron muchos de ustedes los suscriptores. Revienten ese botón de like. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao. Venga. Bueno, a subir una vez ya. Alta. No. No, esa más chiquita. Bueno, ahí subió. Ven, yo te la voy a agarrar. Dile a David. Mira, tú lo que... Espérate, tú...